Batallón de Cazadores de Montaña, Barcelona 462, es la unidad de la fuerza que está ubicada en la ciudad de Barcelona. Este batallón, integrado en el Regimiento de Cazadores de Montaña, Arapil de 62, y perteneciente a la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, es una unidad ligera con espíritu montañero que ha exigido siempre de sus miembros gran capacidad de sacrificio y elevada preparación, tanto física como moral. Las actividades que realiza el Batallón Barcelona, ubicado en el BRUC, son actividades de instrucción y adiestramiento, principalmente en el área de educación física y también marchas a pie que se realizan en el Parque de Collserola y que en ningún caso generan ningún tipo de impacto medioambiental o molestias a la población civil. Todas las mañanas solemos realizar la sesión de educación física en las inmediaciones del cuartel, aprovechando las instalaciones que nos ofrece la ciudad de Barcelona, como son el Parque Cervantes, Parque de la Horneta o el parque más importante, el de Collserola, el cual nos permite realizar sesiones largas de entrenamiento. Todos los días, haga lluvia, nieve o frío, realizamos ejercicios de educación física, porque después en la montaña tenemos que ser capaces de soportar situaciones climatológicas adversas. La educación física es una parte fundamental de nuestra instrucción. Tenemos que mantenernos fuertes y sanos para hacer frente a las dificultades que nos afronta la montaña. Como es una unidad de la fuerza, sus actividades diarias están enfocadas a alcanzar el más alto grado de operatividad a través de las actividades de instrucción y adiestramiento. Es muy importante la instrucción hoy en día porque combatimos en una guerra asimétrica y entonces la lucha se ha llevado a las viviendas y dentro de la población, por lo que la instrucción en este aspecto es fundamental. ¡Mi buen amigo! ¡Come de mi buen amigo! Debido a su elevada disponibilidad, se encuentra dotada de una gran capacidad de proyección para actuar en escenarios internacionales y en todas aquellas operaciones en las que sea requerida. Su organización y preparación, además de contar con un material específico, proporciona a estas unidades la capacidad para vivir, moverse y combatir en terreno montañoso y climas extremos, lo que exige de nuestros soldados fortaleza, sacrificio, austeridad y espíritu de equipo. El regimiento mira hacia el futuro y se prepara para las misiones que le sean asignadas, con el convencimiento de que la clave del éxito radica en la adecuada preparación de los hombres y mujeres que forman sus filas, sobre la base del espíritu de las tropas de montaña, haciendo que estas unidades sean especialmente valiosas para el conjunto de las Fuerzas Armadas y de España.